Imagínate que el escritor de viajes de nombre Lemuel Gulliver acepta una misión en las Bermudas, pero termina en la isla de Lilliput, donde domina a sus diminutos ciudadanos. Lemuel Gulliver ha estado trabajando en la sala de correo de un diario de Nueva York durante los últimos 10 años. Temeroso de exponerse, se considera un perdedor, al igual que todos sus compañeros. Un día, después de haber tenido suficiente, decide declararle su amor a la hermosa Darcy Silverman, la editora de viajes del periódico y una de las únicas amigas de Gulliver, solo para acobardarse en el último minuto y decirle que le gustaría intentar escribir una columna. Darcy acepta y lo envía en una misión al Triángulo de las Bermudas. Ahí Gulliver naufraga y termina en la isla de Lilliput, donde es 12 veces más alto que el hombre más alto. Por primera vez Gulliver tiene personas que lo admiran. ¿Te lo imaginaste? Pues es lo que veremos en corto. Y así comienza nuestra historia, cuando profundamente deprimido por su trabajo sin salida en la sala de correo de un periódico de la ciudad de Nueva York, Lemuel Gulliver decide hablar con la periodista Darcy Silverman. Él la convence de que podría escribir un informe sobre sus falsos pero extensos viajes por el mundo, diciendo que su sueño es convertirse en escritor. En consecuencia, después de sufrir el bloqueo del escritor y pensar que Darcy no querrá pasar el rato con un chico de la sala de correo, plagia un informe de otras publicaciones de internet. Al día siguiente, Darcy, impresionada por su escritura, le presenta a Gulliver una nueva tarea: viajar al Triángulo de las Bermudas y escribir un artículo sobre las leyendas de los barcos que desaparecen misteriosamente ahí. Al llegar a las Bermudas, Gulliver alquila un bote y viaja al Triángulo. Después de quedarse dormido al timón de su barco, se ve atrapado en una extraña tormenta y el barco se ve abrumado por una tromba de agua. Pero se lava inconscientemente en la orilla de Lilliput, donde la gente diminuta de la ciudad lo confirma inmediatamente como una bestia. Después de que los ciudadanos afirman que es peligroso debido a su enorme tamaño, es capturado y encarcelado en una cueva. Aquí conoce a otro prisionero llamado Horacio, que fue encarcelado por el general Edward porque ama a la princesa María de Lilliput, mientras que Edward también la quiere a ella. Pero después de que la isla frente a Lilliput de nombre Blefusia se infiltra en los comandos para secuestrar a la princesa María, Gulliver logra liberarse de la máquina arado en la que se ve obligado a trabajar y luego rescata a la princesa de ser secuestrada. Este muchacho me llena de orgullo. Gulliver también salva a su padre, el rey Teodoro, de un incendio al orinar sobre él. Para esto, Gulliver es declarado héroe por los ciudadanos de Lilliput e inventa una serie de mentiras diciendo que es el presidente de Manhattan. Dicen que Yoda es su vicepresidente y una leyenda viva en su tierra natal. Edward, sin embargo, se enfurece por los lujosos alojamientos que se han construido para él, e incluso por ser presentado como general honorario del ejército lilliputense con uniforme completo. Ahora, cuando la gente del pueblo encuentra el bote de Gulliver y sus cosas, Gulliver recibe mensajes de voz enojados de Darcy, diciendo que tiene que tomar su lugar y viajar a las Bermudas, y también se enteró de su plagio y ahora lo odia. Al día siguiente se produce el caos cuando la armada de Blefusian asedia la ciudad cuando Edward cierra un sistema de defensa como un acto de venganza por el trato de Gulliver. Gulliver derrota a la armada invulnerable a las balas de cañón que le disparan, aunque a él se le hacen varias ronchas en el estómago. Pero avergonzado una vez más y con Mary que ya no quiere hacer nada con él, Edward se pasa a los Blefusianos y trae consigo los planos de un robot que proviene del manual de juego Guitar Hero 3 de Gulliver. Los Blefusianos construyen en secreto el robot con Edward como piloto. Los Blefusianos invaden Lilliput y Edward, que maneja un robot, hace que Gulliver admita a la gente que él es solo el tipo de la sala de correo y nada más.
Entonces Edward destierra a Gulliver a las costas de la isla a la que no nos atrevemos a ir, de nombre Brodingham. Ahí es arrebatado por una niña pequeña, entre comillas, de nombre Glumdalglitch, que se eleva sobre él. Ella lo captura fácilmente atrapándolo dentro de un vaso de vidrio. Y claro, cuando Gulliver se despierta se encuentra con un vestido rosa y la niña pequeña juega con él, lo que termina metiéndolo en la cama. Ya en este punto, Horacio, que ha ido a buscar a Gulliver después de ser rechazado por Mary, le revela a Gulliver que Darcy ha sido encarcelada por los Blefusianos cuando se pierde en el Triángulo de las Bermudas, de la misma manera que Gulliver. Gulliver escapa por poco con él usando un paracaídas que tomó del esqueleto de un piloto muerto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, presumiblemente del vuelo 19, sentado en la Casa de las Muñecas. Una vez más aceptando un duelo de Edward, esta vez no solo por la libertad de Lilliput, sino también por su destino, ya que Edward amenaza con destruirlo si Gulliver falla. Gulliver finalmente lo derrota con la ayuda de Horacio, quien desactiva el arma electrocutadora de la máquina. Horacio es aclamado como un héroe y obtiene el permiso del rey Theodore para cortejar a la princesa. Edward, llegando al punto de la locura, amenaza con matar a la princesa, pero ella, finalmente harta de Edward, golpea al traidor por la frustración. Gulliver luego ayuda a hacer las paces entre las naciones insulares de rivales recitando Guerra de Edwin Starr, y él junto con Darcy regresan a la ciudad de Nueva York en su barco reparado. Y nuestra historia termina con Gulliver, ahora un escritor de viajes, que lleva a Darcy a almorzar tomados de la mano, después de regresar de otra asignación de viaje. Y así es como termina esta viajera historia llena de enanos, gigantes y guerras. Y ya sabes, si te gustó el video, suscríbete, comparte y deja tu like. Este es el fin. ¿O no?